Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de ABD Bartenders. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los utensilios de bar. Vamos a regresar a nuestro desarrollo del manual de bartender como empezamos desde el primer episodio. No sin antes decirte también que lo puedes descargar. Este mismo manual que estamos desarrollando en este podcast, tú mismo lo puedes descargar también de la plataforma de hotmart.com y puedas tenerlo para que puedas aprender con más paciencia y con más cuidado y con más detalle. Igual puedes escuchar estos podcasts. Hoy hablaremos acerca de los utensilios de bar, pero antes vamos a tocar un tema que no podemos dejar de lado. Esto es acerca de la mercenología. ¿Qué significa mercenología? ¿Por qué trato este tema dentro del bar? Porque la mercenología significa saber reconocer los productos que tenemos en la barra o los productos que tengamos para la venta, hablando de en una forma más general. La mercenología tiene que ver mucho con la clasificación de los productos, de dónde vienen, de qué están hechos, para qué, para poder clasificarlos en un orden. Entonces, veamos qué dice el manual de bartender. Lo que escribí acá es una ciencia aplicada que estudia las distintas mercancías. Considerando todas las características físicas y químicas, ya sea en producto inicial o terminado, los usos que pueden derivarse, su producción y su valor comercial. Conocer los productos mercenológicamente que usamos en el bar es fundamental. Cada bartender debe estar en grado de vender sus propios productos y para lograr esto es necesario conocerlos, saberlos mezclar y combinar entre ellos. Los aguardientes más usados como base de la mayoría de los cócteles tienen un grado alcohólico entre 40 y 43 grados y son el ron, que proviene de la destilación del jugo fermentado de la caña de azúcar, proviene de las islas caribeñas. El gin proviene del destilado de granos y aromatizado con enebro, aguardiente holandés e inglés. Vodka proviene del destilado de centeno, maíz y hasta de la papa, original de Rusia. Tequila proviene del destilado del jugo fermentado del agave mexicano. Whisky proviene del destilado de granos como malta y maíz. Ale americano, escocés, irlandés. Coñac y pisco, brandis provenientes del destilado del jugo de uvas fermentado, francés y peruano respectivamente. Sake, destilado japonés del arroz. La cachaza, proveniente de la caña de azúcar originario de Brasil. La grappa, un aguardiente italiano de la cáscara de las uvas. Es así como para entender a qué se refiere la mercenología, es reconocer los productos dentro de tu barra, saber de qué están hechos, de dónde vienen, para qué puedes usarlos. Y eso debe ser en todos los productos que tienes en tu barra en realidad, pero no solo con esos aguardientes que acabamos de mencionar, solamente es una lista como para que tengas una idea de lo que estamos hablando en mercenología, ¿no? Llegar a identificarlos, ¿no? De qué está hecho. Inclusive va el factor económico también, pues, ¿no? Cuánto cuesta, el costo. Debes saber todo, todo en realidad, pues, ¿no? Pasemos al título, los utensilios de bar. Los utensilios de bar. Conocer su importancia y el uso de cada uno es fundamental. En el primer lugar está el abridor de botellas. El abridor de botellas, ¿quién no conoce un abridor de botellas? Por favor, no creo que nadie lo conozca. Ahí está. Yo les recomiendo tener este abridor porque se presta para abrir los vinos, ¿no? Y es mucho más cómodo al momento de abrir, también tienes para agarrarlo de todo el mango. Yo les recomiendo este. Pueden inclusive hasta usar el clásico abridor. Siempre tenerlo en el bolsillo. Si estás en el bar, tener uno ahí guardado en el bolsillo. Tapas para vino y espumantes a presión. Estas de acá. Ahora en internet puedes conseguirlas, así en Mercado Libre las consigues. Pero son estas de las que te estoy hablando. Estas tapas son para los champanes, para los espumantes. Después que tú usas o abres uno,
es complicado mantenerlos o volverlos a usar. Aún con esta tapa, tienen un máximo de duración de entre 2 a 3 días. O sea, pero te da la opción de tenerlos. Puede durar un poco más, siempre y cuando sea uno que coja bien. Esta parte de acá, bueno, los que están viendo en el YouTube, termética, que va justo en la boca de la botella, ¿no? La verdad es que funcionan muy bien en todos los casos. Su máximo de duración, cuando yo he estado en la barra por experiencia, los licores, los champanes, los espumosos me han durado cerca de 2-3 días, inclusive hasta un poco más. Ahora, que sigue, el cuchillo para decoración. Siempre es bueno tener, obviamente, aparte del cuchillo normal, tener un cuchillo de decoración. Y yo personalmente les recomiendo de este de aquí, que es el pequeñito. Estos de aquí, un cuchillo de decoración es un poco más pequeño del cuchillo de mesa, y no, y tiene la punta, tiene la forma como una daguita para poder hacer cortes más precisos. Tiene una forma un poco aguileña, en realidad, este de acá, ¿no? La que tiene la forma un poco aguileña, como si fuese el pico de una ave. Es mucho mejor para hacer los tallados, para hacer todas tus decoraciones. Les recomiendo este, en lo que va del cuchillo para decoración. Luego sigue el cuchillo para cocina chico. Un cuchillo para cocina chico. Eso también. Una cuchara de bar. La cuchara de bar es larga y en algunos casos tiene como un espiral en el centro, ¿no? Como si estuviese torcido. Sí, es una de estas. Tienen esta forma larga. Normalmente son más o menos un promedio de 25-30 centímetros. Luego seguiríamos a la tabla de picar. Es bueno tener siempre una tabla de picar. Se recomienda verde de preferencia, no blanca, en lo posible. La verdad, no blanca, se recomienda tenerla verde. Luego debemos de tener contenedores de plástico o vidrio de diversos tamaños, bowls pequeños, ¿no? Tapercitos para poder guardar las cosas que sobran, o todos los ingredientes, las frutas que estamos picando de repente y aún no queremos usar, ¿no? Tener contenedores de plástico, tapercitos pequeños, ya sea de vidrio o de plástico. Tapas versadoras o el metal pour, lo vimos en un capítulo anterior. Les recomiendo a las personas que recién están escuchándonos que revisen los capítulos anteriores. En uno de ellos toco el tema del metal pour, porque es muy indispensable en realidad el uso de este instrumento, que este de aquí, que es prácticamente es el corazón del flair. Para ya no usar el oncero, en realidad, con una técnica de versado, con la técnica de conteo, ya tú dejas de usar el oncero, ¿no? Pues al conteo puedes hacer un cuarto de onza, media onza, ¿no? Lo que quieras, 2 onzas. Y esta es la tapa, ¿no? Y de preferencia es de la marca Speed and Stop, el modelo 285-50. En realidad es el mejor, es el que más se usa y es el recomendado, que es este de aquí, que son estos de acá. Los que nos están viendo en el YouTube, bien, los que nos están escuchando, el metal pour es una tapa versadora de flujo constante. Hay un capítulo en donde hablo acerca de este instrumento, que es muy usado en el bar y realmente nos ayuda bastante en la rapidez, ya que con este instrumento y con la técnica de conteo y versado podemos prescindir del oncero y la verdad no usarlo, más rápido, mucho más rápido, si tienen apuro, pues no. Pero esta es la tapita. Los que nos están viendo en el YouTube pueden observarla. Los que nos están escuchando, el Metal Pour, el modelo 285-50, es el mejor, es el más usado, es el más preciso en realidad en su flujo para ser versados. El margen de error es poquísimo, es muy muy bajo. Ustedes hacen un conteo bueno a
al mismo ritmo de un segundero del reloj y van a obtener las medidas exactas, ¿no? Bubble, 2, 3, 4, 5, y así. Cada segundo empiezas con bubble, que sería 1, luego sigues 2, 3, 4, y cada segundo prácticamente hace un cuarto de onza de aguardiente, ¿no? Y puedes controlar así y dejar de usar el oncero mucho más rápido. Yo recomiendo usarlo así, hacer la técnica de conteo. Si quieres un detalle más exacto de cómo usarlo, en el manual de bartender que he escrito, te detallo exactamente cómo usarlo para que tengas, y está la tabla de conteo para que tú puedas usarlo y hacer tus prácticas y dejar de usar el oncero y hacer tus tragos más rápido, ¿no? Esto se utiliza cuando tienes bastante rush, pues bastante movimiento en tu barra. Es mejor tenerlos así. Si no hay mucho movimiento, pues tranquilo, puedes hacer del modo clásico con el oncero, con paciencia, no hay problema. Nos quedamos en... Estamos en tapas versadoras, el metal pour. Luego pasamos a los contenedores de jugo, los versadores. Realmente son muy buenos y también puedes hacer medidas con estos versadores. Y estos son los contenedores de plástico que se llaman store and pour y sirven para tener los jugos, todos los premixes, todos los jugos que vamos a utilizar, que vamos a hacer las mezclas de nuestros cócteles y de forma mucho más rápida. Porque también tiene una técnica de conteo y tú puedes hacer medidas con esto sin necesidad de estar midiendo con el oncero, la verdad. O sea, puedes hacer más rápido junto con el metal pour. Y esto de acá hacen que la barra sea mucho, mucho más rápida. Pasemos a organizador de bar. Este instrumento, que es una cajita prácticamente de plástico, es una cajita de plástico donde se pueden poner los sorbetes, las servilletas. El organizador de bar es este instrumento que ven acá, esta cajita de plástico donde tiene algunos espacios para poner la servilleta, las cañitas, los sorbetes y algunos removedores. De acuerdo a cómo es tu movimiento, tú vas a poner lo que necesites poner a la mano, ¿no? Ahí para que te organices. Organizador de bar. Y normalmente está sobre la barra, pues, ¿no? Cerca al cliente, a una esquina o en el centro, pero en la barra para que puedan coger si es necesario las servilletas. Colador de gusanillo. El colador de gusanillo, como lo dice su nombre, es un colador, pero tiene esta forma y se apoya dentro de la boca del shaker cuando se hacen, ¿no? Se va a colar los tragos y no necesitan tener hielo, solamente son tragos colados, ¿no? Vaso removedor o mixing glass. Este es el clásico vaso removedor, el mixing glass. Hay diferentes modelos, obviamente, ¿no? Normalmente tienen una medida de entre 16, 20 onzas. Pueden tener hasta un poco más. Es un vaso grande de vidrio, en donde tú puedes poner las mezclas y vas revolviendo con el hielo, enfriando el cóctel, la mezcla. Bar mat. Goma rectangular donde se apoyan los cócteles. El bar mat es un instrumento que te ayuda a apoyar los tragos una vez que ya has terminado de preparar. Apoya los tragos acá, los pones acá. Normalmente está sobre la barra, enfrente tuyo o en toda la barra para apoyar los tragos no deshechos. Y ayuda que si de repente tienen algo que está goteando, pueden escurrirse aquí mientras, ¿no? Te apoyen ahí. Ese es el bar mat. El Boston Tin es un vaso grande de metal donde tú vas a hacer tus tragos. Vas a usar
vas a usarlo como el shaker clásico de tres cuerpos, simplemente que el Boston Tin simplemente es el vaso, un solo vaso de metal, ¿no? Un solo vaso. El shaker, ¿no? Siempre debes de tener el shaker de tres cuerpos para que te salve de apuros. Ahora se estila mucho a usar este, usamos bastante este. Ponemos el colador de gusanillo y colamos. Pero siempre es bueno tener estos de acá. Hay de diferentes medidas los shakers, desde medio litro hasta de 2 litros, inclusive hasta de mucho más. Recuerdo haber usado shakers muy grandes alguna vez por solo atraer la visión a la barra. Es divertido, ¿sí? Te ayuda mucho. Veamos qué sigue. El floor mats, el piso de goma. En las barras o en los bares se debería de tener dentro del bar, en el piso, un piso de goma, donde si por A o B de repente estás en plena preparación y por el apuro se te cae algo, o una botella o algo de vidrio, un vaso, tiene la posibilidad de rebotar o no romperse, ¿no? De no romperse y hacerte daño. Esa es la finalidad del floor mat. Son estos de acá, miren. Se utiliza bastante en la cocina, en los bares. Es muy, muy, muy bueno tener esto e invertir en los bares, tenerlo, porque ayuda mucho. La verdad, sí, ayuda mucho. Protege, seguro, da seguridad. Inclusive en el bar siempre estás mojando, lavando, gotea, ¿no? Y si el piso es, ¿no? Puedes resbalarte, ¿no? Si el piso es resbaladizo, o sea, puedes provocar que alguien se resbale si no tienes este floor mat. Así que el floor mat es muy indispensable, se los recomiendo a los que tengan bares, a los que piensan de repente abrir su bar, o tenerlo o implementarlo dentro de su propio bar, dentro de su propio bar en casa, siempre es bueno tenerlo. Paletas de hielo. Las paletas de hielo son muy particulares, no son como las paletas normales. Tienen unos huequitos para que el agua del hielo pueda escurrirse. Hay de metal, hay de plástico, pueden escoger las que mejor les parezcan. Luego, el mortero. El mortero es el instrumento para aplastar en realidad algunas frutas, para molerlas, para chancarlas, para que boten ese aroma, para que boten ese sabor, esa esencia que tienen las hojas o hierbas o lo que vamos, o la fruta que vamos a aplastar. Yo les recomiendo tener de este de aquí, cabeza de nylon, ¿no? Para aplastar, es mucho más higiénico. Inclusive el mortero de nylon normal, yo tengo de este también, es muy bueno, ¿no? Hay que lavarlos con agua caliente al final del día. Así es este el mortero. Luego necesitamos tener siempre en la barra una licuadora, indispensable, una licuadora. Siempre, de preferencia de una buena potencia que te pueda hacer frozens y te pueda hacer frappés. No de una gama muy baja, porque se te puede quemar por el uso comercial que le vas a dar. Yo te recomiendo que tenga mínimo medio caballo de fuerza. Sí, medio caballo de fuerza. Hasta de 400 para arriba, yo te recomiendo. Porta servilletas. Eso se sabe, no es necesario decirlo, tener porta servilletas, ceniceros, bowls y viandas, champañera. La champañera es indispensable cuando hay un cumpleaños, una reunión y alguien quiere tomarse un vino o el champán mismo, ¿no? Para que puedas tenerlo helado. Siempre fíjate al momento de comprar la champañera que la champañera cubra toda la botella. Luego deberíamos tener siempre, bueno, los vasos, es obvio, debemos tener vasos de distintas formas, de todas las formas para hacer nuestro... Debe ir de acuerdo a lo que estás ofreciendo. Tus vasos deben ir de acuerdo a lo que tú estás ofreciendo.
Pero sí te recomiendo tener en lo posible y que te vuelvas un apasionado de coleccionar vasos de distintos tipos. Platos para snack y frutas. Tienes que tener platitos siempre ahí a la mano. Máquina de lavaplatos. Esto es opcional. Si es un bar que está comenzando y no te cuentas con el presupuesto, te adaptas. Claro que sí. Basta un lavatorio cerca y te recomiendo por experiencia adaptar. En internet lo encuentras. Adaptar un pedal a... para no estar tocando el mango y sea mucho más rápido al momento de lavar todos tus servicios. Un hilo de nylon que te abra y te cierre el caño. Esto es practiquísimo, lo puedes encontrar en YouTube cómo hacerlo. Es muy, muy, muy práctico. Así es. Máquina de hielo también es opcional. Si tienes la posibilidad de tener una, es mejor que estar comprando las bolsas, ¿no?, todos los días. Si puedes almacenarlas bien, pero siempre es mejor tener una máquina de hielo. A la larga te va a salir mucho más cómodo. Papel toalla, soda gun. ¿Qué es la soda gun? La soda gun es una pistola que está conectada a un balón de gas y todo el sistema para que te bote las gaseosas que tú vas a usar. Todas las sodas, ¿no? Todas las gaseosas que vas a usar que están conectadas a este aparato. Tachos de basura. Servicio de cafetería. Esto es opcional, pero yo te recomiendo que siempre en un bar tengas el servicio de cafetería, aunque sea la moca italiana, para que tú puedas preparar al toque un café. Siempre alguien va a pedir un café, puedes ofrecer servicio de cafetería. Ahora sí puedes implementar la máquina de café, mucho, mucho, mucho mejor. Eso ya depende de ti, de todas tus posibilidades, ¿no? Guantes de látex y kit de primeros auxilios. Eso han sido toda la lista de lo que uno se necesita en un bar. Obviamente hay cosas que puedes prescindir de ellas y puedes comenzar con las que tengas la posibilidad de adquirirlas. Hay muchas más cosas, obviamente, pero esto es lo básico que tú deberías tener en tu bar. Así es. También quiero agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo y nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. He puesto una suscripción, una página para que te suscribas. Voy a dejar el link abajo para que te suscribas a los que nos están escuchando primera vez. A los que ya están suscritos, muchas gracias por haberte suscrito. Seguro que te ha llegado este episodio primero a ti. Y nada, voy a estar diciendo algunos nombres de los que tengo ahí. He visto una buena lista de personas que se han suscrito. E imagino que deben haber descargado también el libro gratis, el ebook. 30 cócteles clásicos, receta y preparación. Está totalmente gratis ahí para que los descarguen, a los que se suscriben. Y nada, aprovechenlo. Ahí está, para ustedes, para que lo usen. Cualquier duda, consulta que tenga, pueden mandarme un mensaje de voz por Anchor si quieren, o escribirme al correo alexvisda3@gmail.com. O por el Facebook, pueden encontrarme como Alexander Vizcarra da Silva. Y en el YouTube me encuentran como ABD Bartenders. Y pueden mandarme un mensaje. Estoy para servirlos. Cualquier consulta para servirlos. Si quieren tocar un tema en especial acerca de lo que es coctelería, escríbanme. Claro que sí. Muchas gracias. Vuelvo a repetir a todas las personas que se han suscrito al canal. Muchas, muchas gracias. Y a los que están escuchando primera vez, los invito a suscribirse y descargarse el ebook gratis. 30 cócteles clásicos, receta y preparación. Listo, esto ha sido todo el episodio de este podcast en esta oportunidad. Te invito a que continúes con el siguiente. Y no sin antes agradecer también a nuestro patrocinador exclusivo, que es RZ Bar Craft Virtual. Muchas gracias, desde acá un fuerte abrazo a nuestro amigo Rafael Zavala y a todo su equipo de RZ Bar Craft. Estamos acá para servirlos. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Yo soy Alexander Vizcarra y esto es ABD Bartenders para el mundo.